Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magaly Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina. Y estas son las principales noticias. Perú. Presentan proyecto de ley para que se vote en octubre. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, afirmó que presentaron un proyecto de ley por mandato que tiene carácter de urgente, donde se pide el adelanto de las elecciones para este año. Argentina, Jones Walla en huelga de hambre. El líder de la RAM inició una medida de protesta para que lo liberen. El gobierno de Río Negro tiene previsto enviarlo a un centro penitenciario de Chubut. Brasil, Lula se afianza en el Congreso. El Congreso eligió al frente de las dos cámaras a figuras respaldadas por Lula. Artur Lira y Rodrigo Pacheco, apoyados por el Partido de los Trabajadores de Lula, fueron reelectos al frente de la Cámara Baja y el Senado. Chile, alerta roja por ola de calor. Durante todo febrero, varias regiones tendrán altas temperaturas y una ola de calor que podría extenderse hasta por 7 días. La región metropolitana es la más afectada. Perú, presentan proyecto de ley para que se vote en octubre. Y por esas razones que hace unos minutos hemos ingresado a la mesa de partes del Congreso de la República un proyecto de ley que por mandato constitucional tiene el carácter de urgente y de prioritario, una iniciativa legislativa en la que estamos proponiendo el adelanto de elecciones generales del país para el año 2003, primera vuelta el segundo domingo de octubre del 2023 de este año, y ello en seguimiento del mensaje de la señora Presidenta Constitucional de la República, que el último domingo, al dirigirse al país, advirtió la necesidad de generar consensos y de no dejar espacios vacíos que pudieran dar pie al debate de proyectos autoritarios y retrógrados que pudieran abrirle, dicho sea de paso, la vía para una asamblea constituyente que la gran mayoría del país rechaza. Tras el rechazo del Congreso, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley prioritario de adelanto de elecciones para octubre del 2023. El primer ministro, Alberto Otárola, dijo que esta acción del gobierno va en línea con el mensaje de la presidenta Dina Boluarte, quien advirtió la necesidad de generar consenso y no dar pie a proyectos autoritarios que abren la vía para una asamblea constituyente que la gran mayoría del país rechaza. Desde la cuenta oficial de la presidencia, Boluarte manifestó lamentar que el Congreso no haya alcanzado el consenso necesario para adelantar las elecciones y reiteró la exhortación para que esta iniciativa legislativa sea vista por el Parlamento con sentido de responsabilidad y la urgencia que el país demanda. El Premier señaló que espera que el legislativo ponga prontamente en los próximos días en agenda este proyecto de ley y vuelva a discutir y reflexionar sobre la paz y la tranquilidad que el país requiere y una correcta lectura de sentido de la urgencia. Dejó en claro que no pueden proceder porque la Constitución faculta al Parlamento la atribución de aprobar esta ley de reforma constitucional. Asimismo, Otárola reiteró que la presidenta Boluarte no va a renunciar por una responsabilidad histórica y porque están consolidando un proyecto de país que se basa sobre el deseo, que además todas las encuestas reconocen que quieren un país en orden, en paz. No habrá adelanto de elecciones en Perú. El Congreso rechazó nuevamente un proyecto de ley que contemplaba elecciones generales en 2023 en medio de 7 semanas de violentas protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Votación final a favor 54, en contra 68, abstenciones 2. Señores,
congresistas, el proyecto de reforma constitucional no ha alcanzado el número de votos previsto en el artículo 206 de la Constitución para su aprobación. Esta es la segunda propuesta de adelanto de elecciones que se rechaza en una semana y la tercera desde diciembre. Los congresistas de izquierda aplaudieron el rechazo de un proyecto de ley presentado por el partido de derecha fujimorista Fuerza Popular, que además cuenta con el apoyo de la presidenta Boluarte. Por eso vamos a votar en contra nosotros. ¿Le tienen miedo a la Asamblea Constituyente? Claro que le tienen miedo, porque se diseñaría un nuevo concepto de país mucho más humano. El texto rechazado contemplaba anticipar las elecciones generales para diciembre de 2023 y que las nuevas autoridades asumieran en mayo de 2024. Se quieren quedar hasta el 2026. Entonces yo les pido que sean sinceros con la población. Si no se quieren ir, díganlo. Pero no utilicen pretextos para estar en contra de algo que va a ayudar a salir de esta crisis de manera pacífica. Boluarte había emplazado el domingo al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones ante la crisis social que sacude el país. De lo contrario, aseguró que impulsará reformas constitucionales para que se impongan esos comicios. Y hemos llegado aquí y hemos adelantado este tema porque nuestro país se desangra, porque necesitamos la paz cuanto antes. Porque eso es lo primero que debemos de poner delante y después podremos discutir otras cosas. Desde que estalló la crisis el 7 de diciembre, cuando Boluarte reemplazó al destituido expresidente Pedro Castillo, el Congreso se ha negado a adelantar las elecciones para 2023. Las manifestaciones dejan ya 48 fallecidos en diversas regiones del país, con bloqueos de rutas que han provocado escasez de combustibles como gas doméstico en varias regiones. Mientras tanto, las marchas en Lima no cesan y la crisis en las regiones se agudiza por escasez de alimentos y combustibles. Las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno sufren de escasez de combustible y gas licuado de petróleo, además de alimentos de primera necesidad. En Cusco la situación es preocupante porque no hay gas doméstico. Junín inició paro con bloqueo de accesos a la ciudad de Huancayo. Argentina. Facundo Jones Walla inició una huelga de hambre y será trasladado al penal federal de Esquel. El líder mapuche inició una medida de protesta para que lo liberen, pero el gobierno de la provincia de Río Negro tiene previsto enviarlo a un centro penitenciario de Chubut. A dos días de ser detenido tras permanecer más de un año prófugo, la justicia decidió que el líder de la RAM sea trasladado a una nueva dependencia federal. Jones Walla ya había utilizado este método de protesta en 2018, cuando permaneció casi tres semanas de huelga de hambre. En ese momento fue en rechazo al pedido de detención de su hermano Fausto y de Lautaro González Churrihuinca, quienes descendieron de la montaña con el cuerpo de Rafael Nahuel, muerto en represión durante el operativo del Grupo Albastros de la Prefectura Naval Argentina en Villa Mascardi, ocurrido en noviembre de 2017. Brasil. El Congreso eligió al frente de las dos cámaras a figuras respaldadas por el presidente Luis Inácio Lula da Silva, en una votación con seguridad reforzada tras los ataques a las sedes de los poderes públicos en Brasilia. Artur Lira y Rodrigo Pacheco, ambos apoyados por el Partido de los Trabajadores de Lula, fueron reelectos al frente de la Cámara Baja y el Senado, respectivamente. En Brasil, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, que se renuevan cada dos años, determinan la agenda de las votaciones. El líder de la Cámara Baja, en los hechos, la tercera autoridad del país, después del presidente y el vicepresidente, decide además si admite los pedidos de juicio político o si los guarda en un cajón. Los legisladores brasileños reeligieron a los jefes del Congreso el miércoles.
Arthur Lira obtuvo 464 votos entre los 513 diputados federales y permanecerá en la presidencia de la Cámara. El legislador es una figura de lo que se conoce como Centrao, una coalición informal de partidos de cuño conservador y conocida por negociar votos a cambio de cargos o inversiones para sus circunscripciones. El político fue apoyado por un bloque parlamentario único que agrupa a 20 partidos, incluidas el Partido de los Trabajadores del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro. Poco antes, Rodrigo Pacheco, del Partido Socialdemócrata PSD, fue encaminado nuevamente al cargo de presidente del Senado. El parlamentario recibió 49 votos entre sus colegas, superando a Rogerio Mariño, que sumó 32 del Partido Liberal del expresidente Bolsonaro. La jornada estuvo marcada por la toma de posesión de los legisladores electos en octubre, en medio de fuertes medidas de seguridad alrededor del Congreso, a menos de un mes del atentado en Brasilia que sacudió la política nacional. Durante la ceremonia, los diputados que apoyaban a Bolsonaro insistieron en utilizar pegatinas anti-Lula. Los accesos a la explanada de los ministerios, donde está el Congreso, el Palacio Presidencial y el Supremo Tribunal Federal, estaban cerrados al tránsito y solo se permitió el acceso a personas autorizadas. El 8 de enero, miles de simpatizantes de Bolsonaro, descontentos con la victoria de Lula, invadieron y destrozaron la sede de los tres poderes. Ecuador. Guillermo Lasso entregará a la Fiscalía el listado de jueces que actúan en favor del crimen organizado y narcotráfico. La próxima semana pondrán una denuncia ante la Fiscalía con un listado de jueces que, según él, han actuado en favor del crimen organizado y el narcotráfico. El mandatario dio declaraciones al finalizar la ceremonia de ascenso de generales de distrito de la Policía Nacional en la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, en el norte de Quito. También señaló que han presentado un proyecto de enmienda parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas se incorporen a la Policía Nacional para batallar contra el crimen. A la Asamblea Nacional le digo que ya se terminó el Mundial de Fútbol, que ya pueden trabajar y dedicarse a legislar en favor de la seguridad nacional, aseveró Lasso. Una misa multitudinaria del Papa Francisco en la República Democrática del Congo. Según las autoridades, más de 1 millón de personas se congregaron el miércoles en Kinshasa para escuchar la palabra del pontífice, en el segundo día de su visita al mayor país católico de África. En su homilía, el pontífice deseó primero la paz a los fieles en Lingala, uno de los 4 idiomas oficiales del país. Luego les instó a no ceder a las divisiones ante las heridas de la nación. En un mundo scoraggiato per la violenza e la guerra. En un mundo desalentado por la violencia y la guerra, los cristianos debemos hacer como hizo Jesús. Él repetía con insistencia a los discípulos: la paz sea con ustedes. Y nosotros estamos llamados a hacer lo propio y anunciar al mundo esta inesperada y profética paz. Anuncio di pace, ispirato e profetico del Signore, anuncio di pace. Francisco llegó el martes a la República Democrática del Congo en la primera etapa de una gira de 6 días en el continente. El martes denunció el colonialismo económico que a su juicio causó grandes daños a un país que, pese a sus cuantiosas reservas minerales, está entre los más pobres del mundo. El Papa viajará el viernes a Juba, capital de Sudán del Sur, donde pedirá por la paz en ese conflictivo país. Uruguay, caso Astesiano. El ex custodio presidencial usó cámaras del Ministerio del Interior para espiar al presidente de la central sindical. El ex jefe de seguridad presidencial utilizó el sistema de cámaras de biovigilancia del Ministerio del Interior para documentar los movimientos de Marcelo Abdala el día de su accidente en Punta Carretas y envió las imágenes a ese mismo organismo. El ex jefe de seguridad compartió con el director ejecutivo de la policía, Jorge Berriel, el material gráfico con el recorrido del auto de Marcelo Abdala antes del choque y le envió el audio al secretario privado de la calle Pou, Nicolás Martínez, en el que le manifestaba que hay que matarlo.
La Central Sindical de Uruguay rechazó el seguimiento ilegítimo a su presidente, Marcelo Abdala, tras la filtración de los audios. El seguimiento ilegítimo a un militante sindical, como a cualquier ciudadano, para perjudicarlo, representa un hecho de altísima gravedad y pone en jaque las mejores tradiciones del país, ya que se utiliza los recursos y los instrumentos del Estado con una finalidad espuria, subraya el comunicado. Ecuador destinarán 175 millones de dólares en 2023 para reforzar a la policía. Será para equipamiento, patrulleros, armamento letal y no letal, municiones y capacitación de la Policía Nacional, según informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Recordó que Ecuador lidera una ardua lucha contra amenazas como la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. No desmayaremos en nuestro objetivo de enfrentar a aquellos que quieren destruir a la sociedad, dijo el jefe de Estado, Guillermo Lasso, en una ceremonia de ascenso de miembros de la institución policial. En un comunicado, la Secretaría detalló que además de la inversión de los 175 millones de dólares, se prevé la incorporación de 5.000 policías en mayo próximo y un número similar en noviembre, para tener un total de 80.000 policías hasta finalizar la administración de Lasso, que entregará el cargo en mayo de 2025. Registro del FBI en la casa de playa de Joe Biden. La Policía Federal de Estados Unidos revisó el miércoles una propiedad que el presidente tiene en Rehoboth, Delaware, como parte de una investigación sobre documentos confidenciales indebidamente guardados. Sin embargo, el abogado de Biden y la Casa Blanca informaron que no se encontró ningún archivo secreto. El presidente ha cooperado completamente y dio indicaciones a su equipo para que también cooperen, y eso es porque cree en la independencia del Departamento de Justicia, en darles el espacio para realizar una investigación de manera eficiente. Por eso actuó rápidamente para darles acceso a sus casas en Wilmington y en Rehoboth, para que tengan acceso a la información y avancen con su investigación. Los investigadores sí se llevaron algunos documentos y notas manuscritas que parecen datar de la época de cuando Biden era vicepresidente de Barack Obama. Desde noviembre, una serie de documentos confidenciales, cuyo número exacto y contenido se desconoce, fueron hallados tanto en una oficina que ocupó Biden entre 2017 y 2020 en Washington, como en su casa en Wilmington, también en el estado de Delaware, donde el presidente suele pasar los fines de semana. Estas revelaciones han sido un lastre para Biden, quien, según reportes de prensa, se estaría preparando para anunciar que buscará la reelección en 2024. La ley de Estados Unidos requiere que los presidentes y vicepresidentes entreguen todos sus documentos oficiales a los archivos nacionales. El Departamento de Justicia designó a un fiscal especial para investigar estos hallazgos, de la misma forma en que lo hizo con los archivos oficiales que el FBI encontró en la casa de Donald Trump en Florida. El ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, también reveló a finales de enero que en su residencia del estado de Indiana se había descubierto una pequeña cantidad de documentos con la mención confidencial. México dejaron 4 cadáveres con gorras del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Zacatecas el día que designaron nuevo titular de seguridad. En total se reportaron 4 cadáveres, que serían de 3 hombres y una mujer. Además, uno de los cuerpos estaba cerca de la cabecera municipal. Medios locales indicaron que el hallazgo fue realizado durante la madrugada del miércoles 1 de febrero, el mismo día que Arturo Medina Mayoral fue asignado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Zacatecas. El fiscal de la entidad, Francisco Murillo Rusieco, informó de peritajes para poder conocer la identidad de las víctimas. De igual manera, las autoridades informaron que las acciones violentas suelen ser rivalidades entre grupos delictivos que buscan el control del territorio. Reportes preliminares indicaron que los cadáveres podrían pertenecer a presuntos sicarios del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Las víctimas podrían haber sido atacadas por miembros del Cártel de Sinaloa, pero esta información no ha sido confirmada. We'll be right back.
Estas son las noticias económicas del día. La economía de Chile se contrajo 1% interanual en diciembre de 2022. Se dio debido a una caída en el comercio y la industria manufacturera, informó el miércoles el Banco Central. En tanto, la serie desestacionalizada aumentó 0.4% respecto del mes precedente y cayó 1.0% en 12 meses, indicó la institución en un comunicado. Estas cifras se explican por la caída de la actividad en el comercio y la industria manufacturera, pero el dato fue compensado en parte por el crecimiento de los servicios, señaló el organismo. Los analistas estimaban una contracción interanual mayor en diciembre, en un rango de 1.3% a 2.6%. Se trata del cuarto mes consecutivo en el cual la actividad económica chilena registra una caída. Por otro lado, Chile es el único país de la región cuya economía se contraerá este año, según el FMI. El nivel de vida de muchos latinoamericanos caerá este año debido a la desaceleración del crecimiento, la alta inflación y la incertidumbre global, advierte este miércoles el Fondo Monetario Internacional. El fondo prevé que Brasil crezca 1.2%, México 1.7%, Argentina 2%, Bolivia 2.9%, Colombia 1.1%, Ecuador 3%, Paraguay 4.3%, Perú 2.5%, Uruguay 3.6% y Venezuela 6.5%. Paro general en Reino Unido en reclamo de mejores salarios. El país europeo vivió el miércoles su mayor jornada de huelga en 11 años. Unas 20.000 escuelas en Inglaterra y Gales se vieron afectadas por el primero de 7 días de huelgas convocadas para febrero y marzo por profesores de educación primaria y secundaria, que ahora se suman a las protestas iniciadas hace meses por trabajadores de distintos sectores. Amamos a nuestros estudiantes y queremos empoderar y mejorar a la siguiente generación. Pero hay un límite y ya lo rebasamos como profesores en términos de las condiciones en las que estamos trabajando. La paga que estamos recibiendo no se alinea con el trabajo que estamos haciendo, con las horas que invertimos y la inflación y la crisis del costo de vida actual. Estamos haciendo huelga porque queremos dejar claro que ya fue suficiente. La huelga de los profesores coincide con uno de los múltiples paros aprobados por los maquinistas de una docena de compañías ferroviarias y con el personal de 150 universidades. También con la acción de unos 100.000 funcionarios de ministerios, puertos, aeropuertos e incluso centros de exámenes para el permiso de conducir. En total, hasta 500.000 de personas en huelga. Siento que no solo tenía que hacer huelga, sino también manifestarme porque los sueldos de mis colegas, el mío y de tantos otros trabajadores del sector público en Reino Unido han caído casi 25% en los últimos 5 años. De hecho, lo que está sucediendo es que la gente tiene que elegir entre viajar 2 horas al trabajo o ahorrar para poder comer ese día. La profunda crisis llevó en diciembre a las enfermeras a realizar su primera huelga nacional en los más de 100 años de historia de su sindicato. Aunque cada sector tiene sus reivindicaciones, todos se unen en la demanda de aumentos salariales ante una inflación que lleva meses por encima del 10% y que ya deja a muchas familias sin más opción que los bancos de alimentos. Argentina. El dólar paralelo perdió 4 pesos y cerró en baja 377 pesos. El dólar libre retrocedió por tercer día seguido, mientras que el Banco Central no puede salir de la tendencia vendedora en el mercado en momentos de vacas flacas en cuanto a la liquidación de exportaciones. La cotización blue del dólar registró una importante caída de 4 pesos o un 1% en reducido mercado paralelo, a 377 pesos para la venta. Se trató de la tercera caída consecutiva para el billete, que se negocia en el ámbito informal, tendencia que lo aleja del récord intradiario de precios alcanzado el lunes último, en los 387 pesos.
La Reserva Federal estadounidense anunció el miércoles una octava alza consecutiva a su tasa de referencia desde marzo de 2022. Hoy el comité elevó nuestra tasa de interés política en 25 puntos base. Continuamos anticipando que los aumentos en curso serán apropiados para lograr una postura política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2% en el futuro. Las tasas de la Fed alcanzaron ahora un rango de 4,50 a 4,75% en un contexto de inflación que se modera, pero que el organismo sigue considerando alta. La inflación en diciembre fue de 5% a 12 meses frente a 5,5% en el año móvil terminado en noviembre, según el índice PCE, que es el más seguido por la Fed. Powell descartó un recorte de tasas de interés este año, como esperaban algunos en el mercado. Los datos de inflación recibidos en los últimos tres meses muestran una reducción bienvenida en el ritmo mensual de aumentos. Y aunque los desarrollos recientes son alentadores, necesitamos mucha más evidencia para estar seguros de que la inflación está en un camino descendente sostenido. Encarecer el crédito supone desalentar el consumo y la inversión, lo que quita presión sobre los precios.